Hola, bienvenidos a este su canal. Quiero agradecer fuertemente a todas esas personas que nos están auspiciando con visitar el canal y ver cada uno de los tutoriales y de los live que hacemos. Hoy, esto es una idea que yo siempre constantemente estoy ahí buscando y cómo crear contenido que sea verdaderamente valioso. Y como educador, siempre preocupándome para que la gente pueda ver y entender cosas nuevas. Así que en esa búsqueda de crear contenido, estamos creando esta sección que se llama ¿Cómo me las reinvento en tiempos difíciles? ¿Cómo me las reinvento en tiempos difíciles? Es una serie de entrevistas que vamos a estar llevando a cabo con diferentes personas que han logrado superar este momento para el cual siempre he dicho, no fuimos adiestrados ni preparados. Así que quiero traer a ustedes, y aquí está, quiero traer a Lisnet Aponte. Sí, es mi hermana, para que no piensen mucho. Sí, es mi hermana. Bienvenida, Lisnet. Hola, es un honor estar aquí con ustedes en este breve espacio virtual. Este espacio virtual que me han otorgado la oportunidad de estar con ustedes presentándoles mi nuevo programa, el cual me ha ayudado a salir adelante en estos tiempos difíciles que estamos. Bien, Lisnet, te pregunto, en estos momentos así, ¿tienes una idea en la mente, la llevas a cabo? Pero antes de eso, yo quiero que la gente conozca un poco de ti. Por ejemplo, vamos a hacer, yo siempre hago que la gente haga una autopresentación. Y en esa autopresentación, pues quiero que le explique a la gente qué estudiaste, a qué te dedicas, de dónde vienes. Esas cositas. Bueno, por presentarme, ¿verdad? Aponte, soy estilista de profesión, estudié técnica de uñas cuando estaba en nivel superior, así que soy técnica de uñas desde los 15 años, estudié cosmetología, barbería, tuve mi negocio por un tiempo y luego decidí irme a estudiar para ser maestra y actualmente tengo mi maestría, mi bachillerato, perdón, en educación vocacional industrial en el área de cosmetología y barbería, y terminé mi maestría en administración y supervisión educativa. Así que soy maestra de cosmetología en una escuela con ofrecimientos vocacionales. Bien, bien. Qué interesante esto, pero yo quiero que la gente conozca también que dentro de la cosmetología, tú escogiste son tres cursos, si no me equivoco, que se estudia. Sí, yo escogí técnica de uña, cosmetología básica, cosmetología avanzada y barbería. O sea, que estamos hablando de que estás preparada en el campo de la belleza. Completamente preparada en el campo. Ok, entonces hoy vamos a traer un concepto que es que estás preparando mascarillas. Las personas se preguntan, ¿cuál es el concepto nuevo? Pues mascarilla. Pues vamos a ver, ¿cómo surge este concepto y esta idea de confeccionar mascarillas? De la necesidad, como saben, soy estilista de profesión y técnica de uña. Llevo muchos años usando mascarilla para hacer uña, pero cuando surge la pandemia, no encontrábamos mascarilla, no había nada donde pudiéramos conseguir una mascarilla, no teníamos nada. Y cuando la gobernadora nos hace compulsorio
obligado a usar mascarilla, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mi hijo, nadie tenía mascarilla más que yo, que era la que yo tenía de hacer uñas. Pues de ahí es que surgió la idea. Con cantitos de tela que tenía mi mamá guardado, pues usé de molde mi mascarilla de hacer uñas para entonces poder sacar esta idea de construcción de mascarilla. Eso es correcto. En ese momento de tanta necesidad, las personas buscaban por internet, buscaban por eBay, por Amazon, y no se conseguía nada, ¿sabes? No había nada en el ambiente. Tampoco la gente por ahí se había dedicado a eso, o sea, no había nadie en esa confección. Tan es así que también yo tuve que enviar a buscar en un momento dado hasta por internet. Y luego tuvimos que reclamar porque se comenzaron mucho las personas a timar por la venta por internet y a cometer fraude. Aparte de eso, pues mi mascarilla como tal, antes de que ustedes comenzaran, yo tuve también que hacer lo propio. Y mi hija desde San Lorenzo logró conseguir unas dos o tres mascarillas, no las envía, para que nosotros pudiéramos tener acá. En ese momento ya tú tenías el concepto, estabas a punto de desarrollar, y nosotros, es bien sabido, todo el mundo conoce que tenemos nuestro padre y nuestra madre que tienen una ferretería y atienden público. Y ante esa preocupación de nosotros, pues yo le llevé, por ejemplo, en ese momento dos mascarillas para que ellos se pudieran cuidar, pero había una necesidad mayor, porque es que la mascarilla, aunque se lave, eso llega un momento en que molesta y hay que cambiársela durante el día. Y es decir, que una mascarilla para una persona todo el día no era suficiente. Ahí es que tú decides, como menciona, con cantitos de tela y con sacrificando tus mascarillas. O sea, hello, explícanos eso. Pues mira, mi mascarilla en sí no es una mascarilla normal. El polvo del acrílico, pues entonces con eso yo decido, ¿verdad? Le presento a mi mamá y empezamos a buscar la forma de sacar nuestros propios moldes y hacer nuestras mascarillas con lo que teníamos, porque había un lockdown, había un cierre completo, no se podía salir, no se podía hacer nada. Mi papá, pues ya yo me sentía, ¿verdad?, de que él está en una edad vulnerable. Y entonces, pues, con lo que teníamos en la casa empezamos a trabajar. Y así, ¿verdad?, poco a poco, pues, fuimos, aparecía gente que nos veía con las mascarillas que estábamos haciendo en ese momento. Y, pues, nos pedían, ¿verdad?, que les ayudáramos o que le confeccionáramos alguna. Así que de ahí es donde sale esta idea de confeccionar mascarillas. La pregunta que tengo para ti es, ¿cuán confiables son las mascarillas de ustedes? Al principio, yo digo que al principio no eran tan confiables porque no tenían filtro, era tela. Pero eran para ustedes nada más. Era para nosotros, obviamente. Era para mi papá, mi mamá, mi nene y para mí. ¿Y todavía en ese momento no se atendía público? No, todavía ahí no teníamos público, no teníamos gran demanda. Así que en estos momentos te puedo decir que son confiables, que tienen filtro, incluyen su filtro quirúrgico, tienen dos telas, su filtro y todo, y hasta el momento, ¿verdad? Puedo decir que son confiables porque tengo una clienta que las compró y viajó con ella, así que pasó por el control del aeropuerto. Son confiables. Wow, tremenda experiencia. O sea, tenemos una mascarilla que ya, por lo que me estás diciendo, han salido de Puerto Rico, y no solamente han salido al exterior, sino que también
han pasado unos controles de seguridad y unas pruebas de detección, los cuales hacen que las mismas sean totalmente confiables. ¡Wow! Así que enhorabuena. Pero eso depende de los materiales que utilizan. En la actualidad, ¿qué material estamos utilizando? Y explícanos ese proceso, aunque ahorita lo vamos a ver, pero ese proceso de qué material estoy usando, porque no todas las telas sirven, o todas las telas sirven, o sea, te pregunto. O todos los filtros que te dicen por ahí sirven, o todos tienen que ser gruesos, o todos tienen que ser finos. Explícanos eso. Todas las telas en un momento dado eran útiles. En estos momentos se supone que sea 100% algodón. Y el filtro, hay diferentes filtros, pero en la actualidad se supone que se use el filtro quirúrgico, que es el que estamos usando actualmente. Anteriormente no era lo que encontrábamos. Lo que encontrábamos, el filtro grueso, el filtro fino, lo que encontráramos en el momento, pero ya no, ya estamos usando el filtro quirúrgico. O sea, me estás diciendo que al ser una mascarilla que utiliza la tela apropiada, el filtro apropiado, ¿cómo es ese proceso de respirar? Porque, y de que no te cree rash o te cree algún efecto secundario en cuanto a la piel y en cuanto a los pulmones. O sea, una persona que está floja de pulmones, ¿puede usar las mascarillas de ustedes? Sí, una persona que tenga problemas con los pulmones puede usar nuestras mascarillas, porque nuestras mascarillas fluyen al ser el tipo de tela apropiado, la tela 100% algodón, que es una tela gruesa que sí pasa el aire, sí, son seguros. Inclusive mi papá tiene problemas respiratorios y mi papá lo que usa son las telas, las mascarillas de tela. ¿Por qué? Porque la tela no nos permite que nos dé alergia. Inclusive yo soy una que yo no puedo usar las mascarillas desechables. A mí me crean rash. Inmediatamente yo me pongo una mascarilla desechable, me da una alergia tremenda. Y la mascarilla de tela no. Así que sí, son confiables, son buenas. Y al usar completamente los productos que son, que es la tela de algodón, el filtro quirúrgico, o inclusive hay otro filtro también un poquito más grueso, que también lo usamos, porque hay personas que les gusta que quede más firme, así que sí, son confiables. Te pregunto, y aparte de la confiabilidad, de que se puedan acomodar, ¿cuánto molestan a las orejas? Porque esto es algo que te las quiere arrancar a veces, en ocasiones. Explícanos también, porque ese es otro arte, el de poder desarrollar cómo acomodarlas en la cara de uno. Tela, pero eventualmente, ¿verdad?, según hemos ido desarrollando, he traído el elástico quirúrgico, que es más cómodo, un elástico más fino. Yo se lo dejo para que la persona lo pueda ajustar, porque si no, pues, ¿para qué va a tener unas orejas acá atrás? Claro, no, eso no es cómodo. Y también, pues, hemos desarrollado unas cuantas cositas como las bandas, unas cintitas a la parte de atrás para que ese elástico no moleste en la oreja. Por otro lado, este concepto te viene a la mente, lo desarrolla, pero lo haces sola. O sea, ¿tú sola haces todo esto? No. En este concepto fue con mi mamá. Fue desarrollado con mi mamá, conjunto con ella. Luego ingresa mi papá a ayudarnos porque teníamos tanta demanda de mascarillas que no podíamos sola, así que él nos ayuda a cortar lo que son los filtros, y pues entonces entra mi papá, y luego en la actualidad está entrando mi hermana mayor, Lizeth, porque ella nos ayuda a confeccionar lo que son los polos
ahorro quirúrgico y entonces entra con otras cositas, ¿verdad? En su casa, que ella nos ayuda en esa parte. Así que esto es un concepto familiar. Como siempre he dicho, hemos entrado todos a trabajar lo que es el arte de las mascarillas. Oye, en ese concepto familiar falta en la ecuación, falto yo, yo no. Sí, faltas tú, que estás haciendo la parte que faltaba completamente. La parte tecnológica. Bueno, así que hay que reconocer que en tiempos difíciles se las han reinventado y han logrado subsanar una necesidad que tenía el pueblo, que teníamos como familia y que obviamente, como podemos ver, han podido ir más allá del pueblo de Las Marías, porque estamos ubicados en Las Marías, y han podido salir más allá de Las Marías con el concepto y beneficiar a otras personas, porque cada vez que una persona se pone una mascarilla es vida que estamos salvando. Eso es bien importante. Te pregunto, ¿cómo ustedes mercadean las mascarillas? Pues mira, en la actualidad estamos en la ferretería, ¿verdad? Como bien dijiste anteriormente, mi papá tiene una ferretería y allí tenemos dos vitrinas con todas nuestras mascarillas. Más, yo me he dedicado a la tarea no solo de confeccionarlas, sino también de promocionarlas mediante Facebook, creando una página donde nos pueden contactar. La gente me pide, prepárame esta mascarilla, déjame esta mascarilla, hazme esta mascarilla. Y así, pues las personas, pues ha sido de gran ayuda la página de Facebook, la cual una vez yo termino a las 9 o a las 10 de la noche de confeccionar, pues entonces me pongo a retratarla para poderlas subirlas a la página para que la gente las pueda comprar en mi página de Facebook o en mi página personal. Te pregunto, no todo puede ser color de rosa y obviamente, como todo en la vida, conlleva sacrificio, conlleva trabajo y contratiempos. ¿Qué contratiempos hemos tenido? ¡Wow! Tremenda pregunta. Es excelente esta pregunta porque con un lockdown, mantente en tu casa, no podemos salir, ¿verdad? Ese toque de queda. Yo tengo un bebé, mi mamá, mi papá, pues yo lo que hacía era que dejaba a mi papá y a mi mamá con el nene. Me iba a hacer filas de horas bajo el sol, obviamente con distanciamiento social. Y sí, cuando llegaba a veces hacía fila de dos y tres horas y cuando llegaba, oye, se acabó la fila. Te voy a decir algo, a mí me tocó hacer una fila de tres horas, me mandaron una vez. Me dijeron, oye, escúchate esto, me dijeron, eso ya está pedida, tú llegas a la puerta y te la dan. Yo llego a la puerta, sí, tiene que hacer la fila como todo el mundo. 3 horas y pico en la fila, mi gente. 3 horas y pico, pero sí, lo doy fe de que eso es correcto. Pues sí, corrí diferentes lugares de tela. Iba a San Sebastián, iba a Guada, iba a Mayagüez, iba a Yauco, a San Germán. Donde quiera que me decían que estaban vendiendo tela o veía una página, inmediatamente yo salía, ¿verdad? O buscaba la forma de llegar a esa tienda, hacer la fila y conseguirla. Inclusive, llegué hasta mandar a buscar telas por internet. En un momento dado me desesperaba porque pedía una yarda de tela y me llegaba una cuarta de tela y pagaba por una yarda. Así que se nos acababan los materiales, teníamos que estar corriendo a buscar, no había filtro, no había elástico, lo que había era lo que había que conseguirle y pues para poder salir adelante. Así que fue bien, bien difícil conseguir los materiales en el momento del lockdown. Y ahora en la actualidad es que están llegando materiales y hay un sinnúmero de cosas que hemos podido ir trabajando. ¿Qué aceptación han tenido con el público las mascarillas de ustedes? Ha sido una aceptación tan grande y ha sido tan beneficioso
tengo que dar gracias porque la gente me compra una mascarilla y vuelve y me compra otra y vuelve y me compra otra y me recomiendan. Constantemente me están recomendando, constantemente me están escribiendo, mira, te habla fulano o fulana, que mi hermana, mi tío, mi primo te compró, me encantaron las mascarillas, me quedan súper bien, se me hace fácil respirar, se me hace cómoda, me cubren la cara, así que, ¿verdad?, he tenido una aceptación bien grande. Quiero resaltar ahora la página de Facebook, es Creaciones Paishner, como está aquí corriendo en el cintillo que está ahí en pantalla. Como usted ve ahí ese cintillo que está ahí en pantalla, Creaciones Paishner. Y ahí está el número de teléfono también, que es el 787-613-2891. Vamos a apoyar a lo local, vamos a apoyar lo nuestro de Puerto Rico. He comenzado con esta sección de cómo me las ingenio, cómo me las reinvento en tiempos difíciles. Por otro lado, vamos ahora, Lisne, vamos ahora a ir a ver las mascarillas que tienes allí, vamos a explicarlas en detalle, porque no solamente tienes un estilo, tienes varios estilos. Así que vamos a ir a ver eso. En estos momentos allí. Bueno, ya hemos visto todas las mascarillas. Ella ha explicado a saciedad. Verdaderamente es algo muy, muy, muy útil. Y más en estos momentos que estamos ya en otra vez en esa segunda ola. Y que ya se ha comenzado a con unas restricciones mayores. Y se espera que todavía vengan otras restricciones más. Mi gente, hay que cuidarse. Yo, Lisne, yo quisiera que tú ahora como educadora, como maestra, le envíes un mensaje tanto a la juventud, a los millennials, que son ustedes mismos, y a nuestra población de adultos mayores. ¿Qué tú le dirías en estos tiempos difíciles en términos de salud y cuido? Y a la juventud, ¿cómo podemos superarnos en tiempos difíciles? Miren, estamos en un momento difícil, estamos en una alerta naranja. Y según yo me reinventé, ¿verdad? Busqué esta forma de cuidarme yo, cuidar a mi familia. Y eventualmente, poco a poco, he ido cuidando a la ciudadanía, al pueblo, porque esto no es un juego. Según me he ido educando, he ido leyendo, he ido buscando, esto es algo que acaba por y se ha... hemos tenido la oportunidad de ver que la mascarilla salva la vida. Así que podemos usarla y debemos de usarla todo el tiempo. Yo me acostumbré, yo salgo con mi mascarilla a todos lados, inclusive mi nene tiene 3 años y yo quiero que cuidemos a todos. Según yo me cuido, cuido a mi hijo, cuido a mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, porque esto no es solo de nosotros, tenemos nuestros mayores personas vulnerables son las personas mayores que tenemos encamadas, a las que vamos a visitar. Así que debemos, ¿verdad?, hacer un alto en nuestra vida y empezar a usar esa mascarilla. No den por sentado que la pandemia acabó. La pandemia no ha acabado. Yo diría que la pandemia está dando el comienzo. En un momento dado sí no sabíamos qué era ni nada, pero ahora es donde más tenemos un repunte. Ahora vienen las navidades donde cambia, esto muta, así que no sabemos cómo nos va a ir. Y yo les recomiendo que usen sus mascarillas, usen su gorro, tápense completamente, sacar ese rostro, mantengan su higiene, lavado de manos, alcohol, hand sanitizer.
porque créanme, yo no solo hago esto para ustedes, yo uso constantemente alcohol. Cada vez que yo salgo a comprar, yo uso, hago mis todo mi proceso de poder usar mis debidas precauciones, de usar mis sanitizer y todo. Así que yo les pido, ¿verdad?, que ustedes hagan lo propio, que cuiden a su familia, que se cuide usted, porque es lo más importante. Y use su mascarilla siempre. Bueno, ahí lo tienen. Hay que seguir las medidas de seguridad. Y aquí voy. Vamos a ver lo que nos han traído aquí hoy. Vamos a ver por aquí. Quiero que vean. Quiero que vean la gran variedad. Los estilos. Ya mismito nos van a estar explicando cada uno de ellos. Pero quiero que vean. Miren, miren con detalle. Todo ahí. Consumo. Miren, 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 miren. Este es para cuando vayas para la boda. Ahí, mira, ahí está. Esto es ahora en Navidades. 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 Y ahí está. Totalmente artesanal también. Totalmente artesanal. Ahí están. Miren. Vamos a ver aquí. Miren, si usted va para el monte, también tenemos de camuflaje. Si quiere enviarlas a Estados Unidos, ahí está. Puerto Rico. Ahí lo tenemos. Miren, lacitos ahí. ¿Eh? Y aquí la combinación. Ah, eso no lo tienen que explicar ya mismo. Y esos que son Disney lovers. Míralos ahí. Míralos ahí. Las carteritas también. Ya mismo nos van a explicar eso. Vamos a ver. Bueno, Lisné, explícanos ahora tu concepto. Bueno, tenemos diferentes, ¿verdad?, estilos, pero para que puedan aquí observar, mira, la tela, ¿verdad? Este es el forrito de adentro, los estilitos, lo que nos estamos preparando para las Navidades, y el filtro. Así que pueden ver, ¿verdad? Este es el filtro quirúrgico, el cual vamos a confeccionarlo de esta manera. Mi trabajo mayor en esto es cortar. Cortar y hacer esta parte, ¿ok? Esta parte que es la más importante de todas, que es trabajarla, hacerle la confección de poderla montar, porque si yo no la monto bien y la cosemos mal, así mismo se nos queda. Así que de esta forma ya ella está lista, está cortada, montada para poderla coser. Y de esta forma la vamos, ya está cosida, ¿verdad? Ahora vendría la otra parte, que es la de voltearla, que es la otra parte que me toca a mí. Una vez ya está cosida, a mí me toca voltear esta mascarilla. No es nada fácil por un huequito poderla voltear. Y más cuando estás haciendo 10, 15, 20 mascarillas, que ahí es lo más difícil de todo. Verificar que cada una de esas costuras no haya sobresalido, que haya cosido bien, porque si ellas no cosen bien y se salen, pues entonces ya ahí es más difícil poderla trabajar. Tenemos que volverla a voltear para darle la costura si hay algún lugar donde quedó el hueco, que nos ha pasado un sinnúmero de veces. A veces la seguimos cosiendo y cosiendo y cosiendo y no nos quiere. Así que la dejamos tranquilita. Y una vez la tenemos en este proceso, este puntito, que estas son más chaboncitas porque tienen un piquito. Y estamos en vivo, estamos en vivo. O sea, ya está haciendo ese proceso en vivo. Okay. Una vez ya la tenemos ahí lista, la planchamos, ¿verdad? Una vez la tenemos planchadita, pues pasamos a darle lo que son estos bordes,
que son las terminaciones como tal. Pero con todo y eso ya no está terminada, ¿ok? Una vez la tenemos ahí, entonces volvemos. Ok. Una vez aquí, ¿verdad? Que ya la tenemos toda marcada, los bordes. Entonces procedemos a doblarla nuevamente y a plancharla. Tenemos que, esto es bien, tiene que quedar bien precisa. Para entonces, la volvemos a doblar aquí. Una vez le damos las costuras, para que entonces ella vuelva a quedar y quede de esta manera. ¿Ok? Ya ella queda, ya tiene su elástico, porque tenemos que ponerle el elástico. Este elástico es ya genérico, ¿verdad? Para todo el mundo. Este no es el que usted va a reajustar, pero quedan bien cómodas. Este estilo, si puede observar, es un estilo súper, súper cómodo. Me cubre la cara completamente. No molesta en las orejas y todo. Así que ellas son súper, súper cómodas. Ok, este estilo, ¿verdad? Es súper cómodo. A mí me encanta. Ahora mismo ya yo he ido cambiando mis mascarillas. Yo siempre ando con ellas. Esta es bien fashion para ahora, para las navidades. O sea, esto para navidades, bodas, quinceañero, para todo, es un éxito. Y lo mejor de todo es que miren la forma más fácil de yo quitármela. Y esta cosa que yo tengo aquí, este ganchito, este cordoncito, esta guindaleo, es para esto. Para que ellas no le molesten y usted no la tenga tirada, sino pues pueda andar con ella bien cómoda. Así que, ¿verdad? Este es el proceso el cual pasamos. Esto no es rápido. Me puedo tardar alrededor de 15, 20 minutos o hasta media hora con una mascarilla. Enséñanos esta que está aquí. Esta tiene ahí como que un combo de algo. Vamos pues a ver. Mira, este set, esto me lo inventé. Digo, no me lo inventé como tal. Ya vienen hechas las bandanas, ¿verdad? La gente las hacían, pero yo le inventé los botones. ¿Por qué le inventé los botones? Porque me molestaban las mascarillas. Entonces, una vez se le pone en la cabeza, ¿verdad? Y la tenemos, le ponemos la mascarilla aquí. Y pues quisimos hacerla en combito aquí. Esto lo empezamos a hacer entre mami y yo. Y aquí es donde entra mi hermana, que entra con las carteritas hechas completamente a mano. ¿Ok? Son completamente a mano, diferentes estilos, el cual puede usted cargar con ella y su mascarilla, su carterita y sus cosas. Así que tengo, ¿verdad? Las trabajamos en combo para que las mujeres anden fashion. También innovamos en esto porque, como les dije, me molestaban las mascarillas. Así que esto usted se lo coloca a la parte de atrás. Aquí. Y la mascarilla va acogida. Y la mascarilla va acogida en el botoncito y no le molesta. Y no molesta la oreja. Muy no bien. Molesta la oreja. Así que, ¿verdad? Y como les presenté, el cordoncito es confeccionado por mí también. Que muchas mascarillas vemos en la calle perdidas y con esto ya no se pierden. No se pierden. ¿Verdad? Las banditas también, pues, nos quisimos hacerlas en combinaciones para las diferentes mascarillas. O sea, usted coge la mascarilla con su bandita y ya la tiene en combinación. Ahora que estamos innovando en Navidades, tenemos dos estilos, como vieron aquel estilo, y este otro estilito, que es el más que se está viendo por ahí, que es el más cómodo. Como le dije, usted puede ajustar su elástico como usted desee, al tamaño de usted, en este estilo como tal. Explícanos. Se le dañó el elástico, lo puede cambiar. Lo puede cambiar, perfecto. Y ahora, estoy viendo aquí que también tiene para unas combinaciones de cartera, para el sanitizer, el alcohol. Pues ahora, como les había mencionado, antes de irme con el hand sanitizer, le voy a presentar el gorro quirúrgico. Las enfermeras en los hospitales se los han exigido. Así que, ¿verdad? Tiene su, para guardar el rabito.
y poder andar con ella en combinación con la cartera, la mascarilla, el gorro. Y también lo hacemos sin el rabito para los hombres. Oh. Esto es por pedidos especiales, ¿verdad? Mientras la tela esté disponible, porque yo no compro mucha tela. Oye, pero eso también sería beneficioso para esos maestros cuando sea presencial también. Pues yo tengo preparadas las mías, ¿verdad? Porque yo me había preparado para agosto, así que cuando empiecen las clases yo tengo las mías preparadas para cubrirme la cabeza. Y esto las personas lo hacen y garantizado que va a llegar lo que usted pide y lo que usted quiere, no como un video que hay por las redes que una persona compró una mermaid y lo que le salió fue un guasón. No, aquí usted compra y es lo que usted pide es lo que le va a llegar. Tenemos mascarillas desde bebé. Esta es para bebé. Esto es un tamaño miniatura. O sea, es completamente para bebé. Este tamaño, esto pues, como le dije, los patrones los he ido sacando yo. Estos no son patrones que yo saco de internet. Este es para niños más grandes, ¿verdad? Bebé de 2 años a 6 años aproximadamente. Es uno más grande. Miren. Y todos están en su bolsa. ¿Por qué están en su bolsa? Porque yo no quiero que nadie lo toque ni vaya contaminado. Una vez yo confecciono la mascarilla va directamente a su mano. Usted la puede tocar en la bolsa. Y este tamaño es un poquito más grande porque tenía una sobrinita ahijada, que la grande le quedaba muy grande, la pequeña era muy pequeña y entonces pues le hice ajustes y pues esta es la de niños de 7 a 11 años que le decimos nosotros, o para esas personas que tienen la cara pequeñita, pues esa. En el otro estilito que les mencioné ahorita, que me puse de muestra, para niños. Ponlo al derecho para que la gente lo puedan ver, el perrito derecho. No, el perrito ya está ahí, es que okay. Si lo volteo. Ahí. Para que la gente vea los estilos. Es que el estilo, ese perrito como tal está de diferentes lados. No va a quedar completamente. Tenemos banditas con lo del cáncer. Tuvimos también, ¿verdad?, la oportunidad del Instituto del Cáncer hacerle unas mascarillas para ellos. Miren esta carterita con su bolsito. Súper escrito, cómoda. Tenemos esta otra y el hand sanitizer, ¿verdad? En combinación, pues mira, te voy a presentar que esto se me hizo curioso y pues se lo presenté a mi hermana y como todo lo que yo le digo, ella pues me hace caso, porque como ella está jubilada, pues me ayuda. Y preparó los bolsitos que usted le coloca el hand sanitizer adentro y anda en convito. Bueno, ahí los tenemos. Variedad. Miren, para esos maestros de educación especial, para niños, para la salud, para las causas del cáncer, para enfermeros, enfermeras, para actividades, aunque en estos momentos las actividades están limitadas, pero están limitadas al 30%, por lo tanto se pueden llevar a cabo todavía algunas bodas por ahí. Pues mire, pues, te vaya también fallo y proteja su salud y la de los suyos. Liné, gracias. Gracias a ti por haberme invitado y poderle presentar esto de cómo yo me reinventé. Y sí me reinventé, ¿verdad? Porque no todo puede ser belleza y trabajo también como eso y como maestra, pero mi prioridad en estos momentos es cuidar la salud de todas las personas. Muchas gracias. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campana y regálanos un like. Si tienes contenido que entiendas que te las estás reinventando durante la pandemia y quieres salir en mi canal, escríbeme ismaelaponte@gmail.com y concertamos cómo realizar la entrevista para pasarla por este espacio. En los momentos difíciles me las reinvento. Será entonces hasta la próxima.